regreso en nuestro programa de Conversando la Noticia correspondiente a este jueves 30 de julio del año 2015. Ya en la segunda parte del programa con los funcionarios de la Policía de Investigaciones, la PDI, hablando respecto de este tema de cómo prevenir lo que son las presuntas desgracias, fundamentalmente en los adolescentes. Ya en la primera parte dimos a conocer, por ejemplo, varias causas por las cuales se puede generar esto en un adolescente. Lo señalaba aquí el inspector Espinosa, el fracaso escolar, el tema de las relaciones sentimentales, embarazo adolescente, violencia intrafamiliar, en fin, rebeldía también que está presente. Entonces la conversación indudablemente que es esencial. Y por consiguiente hay que hacer la denuncia. ¿Cuáles son los pasos que se siguen, subcomisario, como para poder denunciar? ¿Qué recomendaciones puede entregar usted al respecto? Bueno, lo principal es denunciar los hechos. Sin duda es denunciar. Para la parte investigativa, para la policía, es fundamental que el hecho sea denunciado a la brevedad posible. Las primeras diligencias, y como se tiene conocimiento, las primeras horas son importantísimas. Sí. ¿Ya? Nosotros, mientras más se demore una persona en hacer una denuncia, va a ser mucho más complicado porque hay datos, antecedentes o evidencias, claro, que ya no vamos a contar y que van a ser trascendentales para el objetivo que es encontrar a esta persona. Efectivamente. ¿Ya? Entonces, lo primero es denunciar. Eso es denunciar y acercarse a la Policía de Investigaciones. Si tiene alguna duda, realizarlo. Una vez que la persona se chequeó completamente, que no da con el paradero de la persona desaparecida, en este caso los adolescentes, o cualquiera sea la edad, llamar a la policía, concurrir al cuartel, ¿verdad? Y tener claro, ¿verdad?, desde la vestimenta que anda, en este caso el adolescente, como también los sitios donde esta persona puede frecuentar. Claro. Pero la inmediatez es lo más importante, la policialmente denuncia. Hablando, claro. Claro. Nosotros estamos ya no a recibir consultas para que la gente no esté con la duda, ¿verdad?, y creyendo otras cosas, ¿verdad?, se demore y eso va en perjuicio, pero lo importante es que sea inmediato. Perfecto. Muy claro lo que señala el subcomisario para que justamente las primeras diligencias cumplan el objetivo final, que es llegar y dar con el paradero de la persona, en este caso del adolescente que está extraviado. Inspector, no recuerdo si acá en Magallanes en los últimos días, en los últimos meses, ¿ha habido algún caso de adolescente extraviado? ¿Se recuerda usted? No tengo la cifra ya, clara, perfecto. Pero habitualmente se acogen denuncias por adolescentes. Uh-huh. Muchas veces se logra dar con su paradero en forma inmediata o dentro de los días posteriores a la denuncia. Ahora, redondeando un poquito, sí, lo que decía el señor, sí, Yáñez, quisiera aportar cuando las personas efectúan las denuncias, es importante para nosotros que ellos lleven algunas antecedentes básicos para poder iniciar la investigación. Dentro de eso es importante llevar la fotografía más reciente que tienen del menor, ir claro con las características físicas, las características de las vestimentas, las redes de amigos que tiene y también el tema del chequeo de las redes sociales de los menores respecto a los padres. Los padres son los principales entes que tienen que comunicarse con los menores. Ahora también la idea no es ser invasivos con los menores. No, claro. Porque eso genera un aumento en la rebeldía. Rechazo, claro. Por la edad o por la etapa de formación que están los jóvenes. Efectivamente. Es importante manejar con cuidado el tema de ser tan invasivo, porque a lo mejor el ser más restrictivo empeora la relación. Hay que manejarse dentro de los estándares, darles un poco de libertad, si bien es cierto, pero sí tener claro, por último, qué es lo que están haciendo. Y sobre todo el tema hoy en día que es tan vigente con las redes sociales, saber, sí, a lo menos con quiénes se comunican sus hijos a través de las redes sociales. Me parece muy importante todo lo que menciona y ese antecedente de la fotografía, que también es como bien crucial, el hecho de que puedan llevar una fotografía reciente del adolescente que está extraviado para poder tener la imagen ahí, ¿cierto?, y las características de la vestimenta. Y lo otro, que lo dijimos en el primer bloque, pero quiero yo reiterarlo porque esto es algo que se viene escuchando y que uno mismo lo piensa desde hace tantos años, esto de que la presunta desgracia es cuando ya ha pasado una cantidad determinada de horas. No es así. La presunta desgracia es desde cuando se rompe la rutina, ¿no es cierto?, de la persona o del adolescente, inmediatamente se puede realizar la denuncia. Así es que para que eso
quede absolutamente claro, porque es muy importante para las personas que nos están escuchando y que va en beneficio también de la persona que está desaparecida, como usted decía, subcomisario, en el sentido de que las primeras horas aparentemente son las más claves, las cruciales, donde los antecedentes están como más frescos, se podría decir, ¿no? De todas maneras, es lo más importante para así nosotros poder llegar de una manera más rápida a un resultado positivo en el caso de ubicación en buen estado de salud de la persona, en este caso de los menores. Es súper importante, nosotros hemos ubicado menores inclusive por la aplicación WhatsApp. Así es. Ya hemos creado el vínculo y lo hemos ubicado. Es importante eso, es importante poder contribuir, que somos un equipo, ya la familia con la policía, somos un equipo y que estamos con un mismo norte, que en este caso es poder lograr ubicar a la persona desaparecida en el mejor estado posible, ¿no? Y en el mejor tiempo posible también. Desde luego, lo más rápido que sea posible. Aprovechemos de decir que también acompaña aquí a los funcionarios el detective Mauricio Pisani, que cumple una función también de comunicaciones, de fotografía, así que también está junto a nosotros esta noche acá en Conversando la Noticia. En este tema, algo que no hayamos señalado dentro de todos los antecedentes que usted maneja y que tiene en la documentación, subcomisario. Solamente es volver a señalar sí. De que la prevención de las presuntas desgracias en adolescentes la podemos prevenir en conjunto la policía de investigaciones con la sociedad, con la comunicación, principalmente la comunicación. Recordemos que los padres, como dijo anteriormente, son los primeros guardadores, los primeros responsables de nuestros adolescentes, de nuestros hijos. Y segundo, nosotros como policía de investigaciones y en el marco de las campañas por la seguridad ciudadana que está preocupado nuestra institución, es que estamos con puertas abiertas para poder atender, ¿verdad?, a las personas para poder despejar cualquier clase de duda o en su defecto concurrir a distintos lugares, junto a vecinos, colegios, claro, etcétera, para poder realizar charlas educativas de prevención para obviamente bajar estos índices al mínimo, ¿verdad?, sí, claro, a nuestra sociedad. De hecho, usted realiza muchas charlas permanentemente, tengo entendido, ¿eh? Sí, permanentemente estamos concurriendo, ¿verdad?, y por diferentes temáticas. Claro, ¿verdad? Claro. Hay distintos delitos que lamentablemente sí aquejan a nuestra sociedad y estamos periódicamente concurriendo a distintos estamentos, ya sea o juntas vecinales, o a colegios, o también empresas. Bueno, lo que lo necesita nosotros, estamos llanos a concurrir. Me parece. Y de hecho, bueno, lo hacen de manera constante, ¿no es cierto?, en los distintos lugares donde son requeridos. Y siempre hay estas campañas, inspector, lo hemos mencionado y lo hemos conversado, de la Jefatura Nacional, de la PDI, en torno de prevención del suicidio, por ejemplo, lo que tiene que ver con los adultos mayores, claro, porque usted lo decía. En algún minuto hicieron prevención para tratar de evitar, ¿no es cierto?, que desaparezcan, por llamarlo de alguna manera, adultos mayores. Seguramente ahí hay una temática también que tiene que ver probablemente con la condición física o con la enfermedad que pueda padecer en algún minuto el adulto mayor. Y ahora están con este tema de los adolescentes, ¿no?, para tratar justamente de que los padres esencialmente tengan esta comunicación y esta conversación que es tan relevante, ¿no? Porque a veces también los chicos, bueno, a propósito de las causas, pueden caer en depresiones también y pueden ocurrir, bueno, situaciones funestas si es que no se está atento con anticipación a lo que suceda al menor. Exacto, es por eso, siendo majadero, es importante que la denuncia se efectúe lo antes posible. Sobre todo con el punto que se refería usted respecto cuando existen antecedentes, ejemplo, depresiones, y pudiera pasar a mayores una presunta desgracia, es importante que se acuda lo antes posible a la policía con la mayor cantidad de antecedentes, así nosotros podemos realizar la diligencia lo antes posible y lograr de una u otra forma evitar que esa presunta desgracia tenga un desenlace que nosotros no esperamos, que haga un desenlace algo claro, fatal para el menor. Y vuelvo a repetir lo que decía el señor Yáñez, las puertas del cuartel de la PDI están abiertas. Nosotros existen una personal de guardia que está 24 horas y no es necesario que esperen el día siguiente para efectuar la denuncia. Nosotros estamos 24 horas disponibles para acoger las denuncias y realizar las diligencias y poder de esa forma aportar a los padres que generalmente llegan con una preocupación tremenda, sobre todo cuando son menores que
es primera, en primera ocasión que, claro, claro, que pierden esa rutina y son generalmente tranquilos, no tienen, tienen una vida relativamente normal y de repente se produce el quiebre y los papás llegan en muy malas condiciones. Y la idea de nosotros es poder ayudar de forma inmediata, se acoge la denuncia, se hacen las diligencias que corresponden. Pertinente, claro, pertinente. Bueno, ha sido muy ilustrativa esta conversación, muy educativa, sobre todo para nuestra comunidad, para la gente que nos está escuchando a través de la radio, a través de la televisión, a través de internet también a esta hora de la noche, para evitar esta presunta desgracia, que es una campaña que está absolutamente en marcha, esencialmente durante el mes de julio, pero que se prolonga acá en nuestra ciudad todavía por un tiempo. No sé si hay algo más que pudieran mencionar, o si no, estamos agradeciendo, evidentemente, su comisario, la gentileza de poder haber venido a nuestro programa para justamente estar en contacto con la comunidad y que la gente sepa a qué atenerse, qué es lo que tiene que hacer, cómo actuar cuando se ve enfrentado a un tipo de situación como esta. Es solamente agradecer la invitación. Ya la Policía de Investigaciones está preocupada, ¿verdad?, y está al servicio de la comunidad para poder despejar cualquier duda de este tema o de cualquier otro que tenga la sociedad. Y recordar que tanto la Policía de Investigaciones, ¿verdad?, como las otras entidades de orden público y también el Ministerio Público se pueden realizar la denuncia, ¿verdad? Estamos llanos para eso y para despejar cualquier duda, y cuando ustedes nos inviten estaremos acá. Muy amable, gracias. Muy gentil. Y inspector, también, pues muy agradecido por haber venido a nuestro programa. Muy claro todo lo que ustedes han expuesto en esta ocasión y siempre cerca entonces con nuestra comunidad. Exacto, no me queda más que agradecer la invitación y darnos la posibilidad o el espacio de poder entregar estos datos que son, de repente pueden parecer pequeños, pero sí, son trascendentes, claro, en el trabajo que desarrollamos nosotros. Así que solamente agradecer la invitación y reiterar lo que dice el señor Yañez respecto a que las puertas del cuartel de la PDI están abiertas para acoger no solo denuncias relacionadas con este tema, sino que cualquier delito. Efectivamente. Gracias. Gracias a ambos, ¿eh? Muy bien, de esta manera estamos prácticamente ya llegando al final de nuestro programa de Conversando la Noticia correspondiente a esta jornada de jueves 30 de julio del año 2015. Con la Policía de Investigaciones, la PDI, concretamente la Brigada de Homicidios, y con una campaña nacional, conversar la mejor prevención para evitar la presunta desgracia en los adolescentes. Nos ha acompañado el inspector Luis Espinosa González, el subcomisario don Orlando Yañez Sandoval, y también ha estado presente acá en los estudios el detective Mauricio Pisani. Generalmente Juan Carlos Álvarez tiene mucho contacto con la PDI, por ahí está requiriendo siempre información, ¿verdad? Nuestra unidad móvil, que constantemente por ahí analiza y conversa con los funcionarios de la PDI, que siempre tienen además la mejor disposición para atender a nuestra unidad móvil. Dejamos hasta aquí este programa. Les recuerdo que mañana esperamos volver a contar de las 22 horas a una nueva programación de Conversando la Noticia, ya para el último día del mes de julio. Muchas gracias por su sintonía. Que descanse. Hemos estado en la compañía de Leonardo Bustos Chacón, acá en los mandos técnicos, Jonathan González en la televisión y la producción de Inén Gómez Villegas. Muchas gracias, buenas noches, que descanse. Hasta mañana.